¿verdad? Francesca Maldini acabó con la vida del papá de Claudia. La señorita Sánchez Guamán renunció, ¿por qué? No sé, quizás encontré una mejor propuesta. Pero era secretaria del área de imagen, ¿qué mejor que eso? ¿Mi puesto? Tal vez no estaba contenta con el ambiente de trabajo. ¡Monga! ¡Tarado! ¿Qué te pasa? ¡Usted empezó! ¡No estoy hablando de Fernanda! Ay, perdón, jefito. Seguramente la monga le habló mal, Milagros. No se quedó callada y renunció por eso. ¿Usted cree? No, no solo lo creo, estoy convencido. Lucifer, comunícate con ella. ¿Con la señora Fernanda o con Milagritos? Con Fernanda. Ah, ok. ¿Y qué hago con eso? ¿Usted ya lo firmó? No, dámelos. Prefiero hablar con ella antes. ¿Con la señora Fernanda o con Milagritos? ¿Con quién crees? ¡Con Milagros, pues, Lucifer! Me da pena. La pobre no puede perder el trabajo así nomás. No puede tomar decisiones tan apresuradas. Sí, no, me parece muy bien. Pero creo que antes debería hablar con otra persona. Digo, alguien así como su novia, la señorita Ariana. ¿Y qué tiene que ver Ariana en las decisiones gerenciales de la empresa? Ok, no dije nada. Con su permiso. Pobre Milagros. Yo estoy seguro que la monga la volvió a tratar mal. Hola, mi amor. Te dejo tu traguito. Gracias. ¿Tienes mi encargo? Sí, sí, me dieron esto para ti. Buen trabajo, Coqui. La familia está satisfecha con tu desempeño. Nos encontramos en vivo y en directo para hacer una denuncia importante. Consuelo Alegría, una abnegada madre de familia, asegura que su esposo ha sido secuestrado por una mafia internacional y ahora desconoce su paradero. Por favor, devuélvanme a mi esposo. Devuélvanmelo. No, Fernandita, no digas eso. Yo te quiero a ti, por favor. Ya nos habíamos amistado. No tires la toalla. No tires. ¿Y qué cosa quieres? ¿Que seamos felices los tres? No. Ya vine, por favor. Regresa en 10 minutos, ¿ya? Por favor. No, ¿ah? Yo dejé a mi esposo por ti. Que se vaya la enana. Vuélveme a decir enana y te juro que te mato. ¡Te mato! No. Hola, hijo, ¿cómo estás? Un poco consternado. ¿Consternado? Viejo, por más que lo analizo, hay algo que no entiendo. ¿Qué no entiendes? ¿Qué haces trabajando para esa delincuente?